Hola, buenas tardes. Bueno, tarde de aburrimiento y mirando vídeos he visto que estos buñuelos los tiene mi amiga María Orellana, pero yo voy a hacer la mitad de la cantidad de lo que ella ha hecho, porque solo somos tres en casa y ya si de eso, pues otro día haré más cuando ya todo esto pase y estemos todos. Mira, dos huevos, 140 de harina, 40 de azúcar, medio sobre de levadura, 25 de leche y la raspadura de un limón. Yo como tenía el limón partido en una forma un poco rara que le he puesto para adornar un plato, he tenido que quitarle ahora la piel, todo lo que he podido de blanco, y ahora pues la pulverizaré en la mambo y luego seguiré con la receta. Ya está el limón, lo he pulverizado. Dentro de la jarra ha quedado un poquito, muy poco. Os lo voy a enseñar. Podemos enfocarlo. ¿Veis? Nada, lo que ha quedado por las paredes y un poquito más. No le voy a echar mucho más porque como yo voy a hacer la mitad de la receta, vaya a ser que sepan mucho a limón. Y reservaré este que me ha quedado por aquí. Vale, pues ahora ya lo sigo echando todo. Los huevos. El azúcar. La harina, la leche y el sobre lo echaré a ojo, medio sobre, que lo podía haber pesado, pero bueno, es que ya está, más o menos medio sobre. Pues ahora lo voy a remover todo y ya seguimos enseñando. Bueno, pues ya está la crema hecha, como podéis ver, ya la tengo aquí. Ya he enjuagado un poco la jarra, le he quitado lo más gordo. Y ahora os digo un truco que yo hago. Cuando hago algo con huevo, soy muy maniática del olor al huevo. Bueno, pues ahora le he puesto agua hasta que cubra las cuchillas. Le echaré unas gotitas de este jabón de Mercadona y la pondré a unos 70 de temperatura, 4 o 5 minutos. Y luego la dejaré ahí un ratito para que este olor me desaparezca. Y mientras voy a preparar la sartén para los buñuelos. Bueno, el aceite ya está calentito. He puesto aceite de girasol. Aquí tengo un plato con un papel para que absorba un poco el aceite. Y aquí tengo un bol con azúcar que pasaré los buñuelos luego por el azúcar. Yo ahora los haré tres o cuatro. Y luego ya os enseñaré el final porque si no será muy pesado. ¿Vale? Una cucharita. Esta es la de comer de Berta, que creo que me va a venir bien la medida, no llena del todo, y con otra os acompañáis para que caigan lo más redonditos posible. Yo he dejado la crema esta reposar como unos 15 minutos o así, y parece que es que hasta ha engordado un poco. No sé, es que bueno, no he puesto el teléfono, son días de hablar con gente. Voy a poner 6 o 7. El aceite ya está bastante caliente. Este se me ha esparcido demasiado. Bueno, pues 8. Pues ya os enseño cuando los tenga todos hechos. Bueno, pues aquí están ya todos hechos. Me han salido en un total de 52. Ya habrán 50 porque yo me he comido uno. Ha pasado mi marido y se ha llevado otro. O sea que aquí hay 50. Son tamaño no muy gorditos. No sé si a ver si cogiendo uno así solo lo podéis apreciar mejor. A ver, aquí, aquí. ¿Veis? Son como de bocado. Pues ya que digo, 52. Si queréis más cantidad, pues doblar las cantidades de los ingredientes. Espero que os hayan gustado y ya digo, la receta no es mía, es de María Orellana. Pues me levantáis el dedito y para un postre de Semana Santa o para la tarde de Semana Santa con un café, creo que es un buen postre. Pues hasta el próximo vídeo.